Lewis Hamilton fue de nuevo el piloto más rápido en la primera jornada de entrenamientos libres del GP de Australia de Fórmula 1. El británico empezó el año como lo acabó, dominando con un tiempo de 1:23.931, aunque este curso la diferencia con sus rivales fue muy superior. Si en 2017 superó al entonces segundo clasificado en la FP2, Sebastian Vettel, en 0:547, esta vez se impuso por 0:127 a Verstappen, segundo este viernes y por más de 2 décimas a Bottas y Raikkonen. Así pues, a falta de conocer la carga de gasolina que han usado los pilotos en sus vueltas y el mapa motor, parece que todo está más apretado en cabeza y el propio Lewis Hamilton lo destacó en sus declaraciones posteriores. Al llegar a la primera carrera, realmente no tienes idea de cómo será, no sabes cómo te sentirás físicamente, no sabes cómo van a reaccionar los neumáticos en circuito. Pero comenzamos con el pie derecho hoy, superamos todo lo que necesitábamos. En la FP2 las diferencias entre todos nosotros se ha reducido, pero eso es emocionante, es más difícil para mí intentar sacar un poco más del coche. Ha sido un día muy agradable, Albert Park es un lugar realmente hermoso para estar y trabajar cuando el clima es así, expresó el británico, satisfecho con su actuación pese a argumentar que no estuvo tan cómodo con el W09 en comparación con el año pasado, cuando firmó un tiempo 3 décimas mejor que el de este viernes. Definitivamente, los neumáticos no parecían tener el mismo problema que tuvimos en Barcelona, donde tenían ampollas, por lo que se sentía mucho más normal. Obviamente, el coche es más rápido aquí que el año pasado, por lo que se siente mejor en todas partes. Las curvas 11 y 12 son una locura, ni siquiera estamos frenando, es una locura, por lo que yo sé, el sábado y el domingo va a llover. No he pilotado bajo la lluvia con estos neumáticos, así que será interesante, finalizó el inglés, destacando que la lluvia podría cambiarlo todo y dibujar un nuevo escenario tanto en clasificación como en carrera. Valtteri Bottas quita hierro a sus problemas en la FP1. Valtteri Bottas sufrió más de lo esperado en la primera sesión del día con problemas en la suspensión y en el sistema de combustible, pero quitó importancia a dichos contratiempos asegurando que «no creo que esos problemas sean algo de lo que preocuparse, solo algo que descubrimos en la sesión». En la segunda sesión, el finlandés firmó la tercera plaza, de nuevo por detrás de Hamilton y dejando a Verstappen colarse entre los dos Mercedes. Inicio pobre para el piloto de Nastola, que en este 2018 debe ganarse su renovación igualando las prestaciones de Lewis, algo que en el primer día no logró. Sin embargo, el ex de Williams se mostró tranquilo y definió el día como «un buen comienzo». En la FP2, el coche se sentía mucho mejor, pero aún hay más para mejorar. Creo que es un buen comienzo, es bueno volver a la pista y pilotar. Parece que estamos todos muy cerca con Ferrari y Red Bull, pero eso era más o menos esperado, añadió Valtteri. Tenemos información para las carreras y es en seco, tenemos algunos datos de neumáticos y podemos ver que muchas cosas se están comportando de manera diferente a los test de Barcelona porque la temperatura del asfalto es superior y es un asfalto diferente. Definitivamente hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo, finalizó.